La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. ¡Gloria a ti, Señor! Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a ustedes». Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos contentos, hermanos, porque hoy es Pentecostés. Hoy se renueva para nosotros la comunidad, el renacer, el vivir con mayor compromiso y alegría el mandamiento del amor a través de los dones del Espíritu Santo que hemos recibido. Y hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús repite por dos ocasiones, la paz esté con ustedes. Cuando Jesús repite algo es porque es importantísimo y lo repite acompañado de gestos. El primer paz esté con ustedes está acompañado del mostrarle las manos y el costado. La paz es Jesús, en carne y espíritu, en manos y costado. Manos para ayudar, para levantar, para construir. Costado para cargar. Costado para sostener. Y en el segundo, ese paz esté con ustedes, va con un mandato, con un soplo. Nos recuerda la creación, cuando Dios al crear al hombre sopló sobre él aliento de vida. Jesús ahora sopla sobre sus discípulos un nuevo aliento de vida, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a quienes les perdonen los pecados les queden perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. ¿Qué poder tan grande Dios derrama sobre el sacerdote, sobre los apóstoles, sobre sus sucesores? Dios no manda ángeles, ni eligió ángeles para perdonarnos. Eligió a seres humanos. Dios no vino como un ángel o un ser espiritual. Dios vino en carne y hueso, en humanidad, para salvarnos. Entonces, querido hermano, ¿cuál es la duda con la confesión? ¿Cuál es la duda con ese poder que Cristo derrama sobre el sacerdote? ¿Qué pobreza espiritual puede existir en muchos cuando dudan de algo que está escrito ahí en el Evangelio de San Juan? Reciban al Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. ¡Qué sacramento tan hermoso el de la confesión! ¡Qué día tan hermoso el de Pentecostés! Es el Espíritu Santo quien quiere sanar hoy las heridas que llevamos en el alma y hacernos sentir la alegría de estar con el Señor. Hoy ora por tus sacerdotes, hoy pídele al Señor que te conceda la oportunidad de volver a confesarte un día y arrepentirte de corazón. El Espíritu Santo hace que tú y yo sintamos la muerte de Jesús con nuestra propia salvación a través de la confesión. Que hoy sea un nuevo nacimiento y también el propósito de abrir nuestro corazón para recibir el perdón del Señor en nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos de ti. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.